Muy buenas tardes, estamos en este momento en la entrega de carros por moto aquí en la ciudad de Villa Mercedes y estamos con la señora Moreno. Muy buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, contenta de que va a entregar su caballo, su carro, por una motocarga. Sí, una parte antes y otra parte no. Pero el caballo uno lo crea de chiquito y se acostumbra a él. Se acostumbra a él, bueno, pero hoy la moto le hace más beneficio, tiene que tener un caballito, ¿verdad? Bueno, ¿de qué parte de zona usted vive, señora? Soy del Güemes, San José. ¿De San José Bajo? Sí. ¿De San José Bajo? Bueno, ¿contenta hoy? Sí, estoy contenta, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿a quién más le entregan en este momento? ¿A él? Sí, no, a mi marido, pero no sé todo. Bueno, le hago la nota a usted, señora, mismo, bueno. Yo los escucho siempre en la radio. Bueno. Acá estamos. Bueno, ¿cómo está, profe? ¿Cómo anda? Bueno, ellos son los beneficiarios. Ahí están los chicos. Bueno, chicos, vamos. Si no, no hay moto, ¿eh? No hay moto. ¿Vos tenés una moto? Sí. Bueno, ¿tu nombre? Manuel Sergio Barroso. Bueno, Barroso, un día muy especial para todos ustedes. Sí, sí, esto lo va a ayudar muchísimo. Este ya salir ya es otra cosa. Claro, ya pueden trabajar de otra manera, claro, también. Claro, exactamente, hay más responsabilidad también ahora. ¿De qué zona vivís vos, Barroso? Barrio San José. Barrio San José, sí, también. Bueno, ¿han venido barrios del barrio San José? Sí, son varios, son. ¿Eh? Sí, son como cinco más o menos del barrio San José, después del lado del Ate, de San Antonio. Bueno, muy contento, sí, mi vos. Sí, yo sí, estoy feliz. Por... Bueno, me alegro mucho, sí, por vos. Muy agradecido a Frontera por esto. Es un proyecto muy lindo, algo muy lindo. Qué bueno. Sí. Bueno, me alegro mucho por vos. Gracias, igual. Bueno, gracias. También estamos acá con otros muchachos. Bueno, ¿vos también? Sí. Bueno, ¿cómo te va? ¿Tu nombre? Juárez Luciano Payán. Bueno, Lucero, se esperó mucho para poder tener hoy lo que hoy por hoy te van a entregar. Sí, sí, se esperó mucho. No, bueno, no, lo sonó la pandemia. Todo lleva un tiempo, un proceso. La gente por ahí no sabe esperar. Y bueno, estamos agradecidos porque, bueno, ahora se había puesto difícil, no te dan chango en el carro, así que... Con esto es otra expectativa. Claro, otra expectativa, esperamos lograr un poquito más. Queremos que también la gente entienda que el trabajo no va a ser gratis, porque sabemos el costo de la nafta, los espacios verdes son bastante retiraditos, así que esperemos que la gente sepa entender eso. Claro. Y la otra es que, gracias a Dios, bueno, ya varios carros, varios caballos están saliendo de circulación, entonces... a mí me encanta porque ya no van a sufrir, van a ir a descansar y bueno, uno ya gracias a Dios agradecido por la moto, al intendente. Hoy sería imposible comprar, ¿no? No, hoy sería imposible y aparte es algo imposible de comprar, es algo imposible. Entonces uno tiene que ser agradecido de la vida y bueno, esperemos que nos vaya bien, los den changa. Bueno. Que sepan cuidar las motos, porque estas motos son muy caras y si no las cuidan, no las arreglan más. Claro. Así que bueno. Todo lleva un cuidado. Todo lleva un cuidado, obvio. Bueno, muchas gracias, Barroso. No, felicidades. Gracias. Bueno, son más de 20 motos que se están entregando. Bueno, vos también. ¿Vos? No. Ahí, él. Ah, vos ya hiciste. Bueno, estamos buscando porque usted sabe. Aunque ustedes no lo quieren creer, se escapan acá. Usted, señor, usted tiene moto, ¿va a tener moto hoy? No, sí. ¿Sí? Bueno, ¿su nombre? Mi nombre es Fabián. Bueno, Fabián, ¿cómo ha vivido toda esta espera y que hoy ha llegado el gran día? Gracias a Dios llegó el gran día, está en mucha espera y tenemos que poder laburar ahora. ¿Se imaginó que iba a tener hoy una motocarga? Sí, no, la verdad que no, tanta espera que... Pero ahora gracias a Dios se lo dio la oportunidad. Es un regalo, ¿no? Sí, gracias a Dios. Bueno, y ahora van a poder trabajar más tranquilo y de otra manera, ¿no es cierto? Y aprovechar la moto también. Claro, claro. Bueno, felicidades. Muchas gracias. Bueno, se ha llegado mucha gente hasta este lugar. En este momento está llegando más gente. Y de este lado, como ustedes van a poder ver, están todos los carros. Porque los caballos se entregan con los carros, como ustedes pueden ver, son 20 caballos
con carros que se van a entregar, y estas son todas las motos que el municipio va a entregar dentro de algunos minutos. Bueno, ¿cómo le va? ¿Su nombre? ¿Qué tal? Héctor Daniel López. Bueno, López, me imagino que debe estar muy contento. Sí, sí, la verdad que sí. Se esperó en este día tanto y hoy llegó la... Es un día esperado, la verdad que sí. Bueno, es un día esperado. ¿Usted tenía un caballito? Tenía un caballo, sí. Así que entregué el caballo y el carro. Y el carro, bueno. Sí, y hoy va a poder disfrutar no solamente con trabajo, sino con su familia en la moto. Sí, exactamente, totalmente. Sí, sí. Y hoy sí, se sí, siente sí, distinto, sí. ¿No? Y sí, porque ya los vamos, como quien dice, los vamos modernizando un poco, ¿no? Claro, está muy bien. Sí, y aparte, sí, yo creo que nunca podrían haber comprado una moto con el precio que sale, ¿no? No, total. Y menos con el trabajo de nosotros, total. No, no. Sí, esto está muy bueno, muy bueno. Me parece muy bien. Bueno, acaba de llegar el intendente y ya va a empezar este acto y los felicitamos, López. Bueno, muchísimas gracias. Que la disfrute. Gracias, gracias. Y a cuidarla. Bueno, acaba de llegar el intendente. Acaba de llegar el intendente para empezar este emotivo acto donde se le entregarán 20 motos estos adjudicatarios, que se hizo un relevamiento, un plan, y hoy tienen el resultado de tener este vehículo. Ahí están acomodando a los funcionarios. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero. Pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso. Solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. Estamos esperando para empezar este acto. Cuando por dentro yo te gritaba, déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que los usan. Si tú sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore, tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos. Los propietarios de los vehículos que ya han entregado sus carros salen con todos los papeles de la moto y con su carnet de conductor. Estamos a punto de empezar este acto donde la Intendencia Municipal entregan 20 motos por 20 caballos con carro. Ya llegó el Intendente Maximiliano Frontera junto con sus funcionarios y de un momento a otro empezaremos este acto tan emotivo para mucha gente que no tenía un vehículo cómo moverse, y hoy, a través de la Intendencia Municipal, lo va a tener. Bueno.
Muy buenas tardes para todos. Los vamos a invitar a acercarse, ¿sí? Para poder comenzar con el acto, gracias. A todos, a que se acerquen para este lado, para donde estamos nosotros. Se reduce a lo inherente, a la arboleda. Espacios verdes, limpieza y reutilización de descartables. También incluye que lo relacionado al trabajo urbano realizado en nuestra ciudad con la utilización de caballos también sea motivo de preocupación. Por lo tanto, nos ocupemos de solucionarlo. Por la ordenanza 7095, año 2016, se establece que es necesario contar en nuestra ciudad con un marco legal que regule y ordene la recolección informal de residuos en la vía pública. Establecer acciones para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos que se ven reflejados en la acumulación de escombros y o materiales de origen vegetal. En este sentido, es necesario ordenar la actividad de los carros de tracción a sangre debido a un gran volumen de residuos que mueven, siendo uno de los generadores de basurales clandestinos en zonas periféricas de la ciudad. Es de vital importancia para esta gestión promover la sustitución de los carros de tracción a sangre por los vehículos de tracción motora. Así procuramos privilegiar, sí, el aplauso bien fuerte. Muchas gracias, señora. Así privilegiar la seguridad en las arterias por donde circulan cotidianamente, facilitar y agilizar la tarea humana y fundamentalmente proteger y rescatar los caballos dedicados a esta tarea. La Municipalidad de Villa Mercedes desea darle la bienvenida a este importante acto en donde ustedes van a recibir lo tan esperado y sobre todo nuestra ciudad también tendrá este cambio tan esperado. A continuación, Sol, te vamos a invitar a hacer uso de la palabra. ¿Sí? ¿Te invitamos? El aplauso para ella, adelante. Bueno, buenas tardes a todos los que estamos acá. Gracias por estar acá. Hoy voy a hablar como proteccionista. Realmente es un sueño que esto se pueda hacer. Gracias, señor intendente, por poder cumplirlo. Es mucho el trabajo que se ha hecho. Esta ordenanza fue presentada por proteccionistas hace como 7 años atrás. Y bueno, y hoy logramos cumplirla, que es que poder trabajar en conjunto con todos los carreros, ¿sí? Hemos hecho un trabajo muy lindo, nos hemos conocido mucho, hemos compartido un montón de cosas para poder finalmente llegar a este momento que para nosotros es importantísimo y para ustedes, para mejorar la calidad de vida, el trabajo, ¿sí? Y sobre todo porque estos animales van a ser liberados, van a ser libres por fin y, bueno, es lo que más contento nos pone a todos nosotros. Esta es solo la primera entrega. Así que bueno, vamos porque en Villa Mercedes no exista nunca más la tracción a sangre. Gracias a mi equipo por estar siempre, en todas por supuesto. Y bueno, es un día muy feliz, no hablo más porque estoy muy emocionada. Gracias. A continuación las palabras del señor intendente de la ciudad de Villa Mercedes, doctor Maximiliano Germán Frontera. Le vamos a acercar el micrófono, sí, muy bien. Los aplausos para él, gracias Maxi, y a todos sus funcionarios y autoridades que lo están acompañando. Buenas tardes, hincha de River. Buenas tardes, qué alegría. Primero quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Hay concejales, hay nuestro querido excombatiente de Malvina, nuestro héroe y amigo Daniel Ponce. Y a toda la familia de Villa Mercedes. Todos esperábamos este momento. Asumimos y nos agarró la pandemia y se demoró porque llamamos 2 veces licitaciones para comprar las motocargas y no se presentaban no estaban produciendo por consecuencia de la pandemia, no había fabricantes, nada. Y hoy llegó el día. Llegó el día tan esperado. Con mucha alegría, ¿en qué sentido, no? Primero, con la finalidad de,
de cuidar a nuestros animales, que van a estar en un lugar, como todos ustedes recién nos estábamos hablando, que ha cambiado, que tenemos un grupo de profesionales y trabajadores, la verdad, que para sacarse el sombrero, porque le dimos la llave a las personas que realmente saben del tema. Es un lugar que ustedes van a poder venir a visitar y a ver a sus caballos con la familia y van a ver que cada día van a estar mejor. Esa es la finalidad. Y a su vez también, la alegría que ustedes van a poder seguir trabajando en una unidad, en una moto que lo va a ayudar bastante, ¿sí? Y nos van a ayudar a mejorar la calidad, porque es un trabajo el de ustedes, es un servicio que brindan. Con medidas de seguridad, inclusive para ustedes mismos, ¿sí? Que ustedes puedan trasladarse con mucha precaución. Entonces, es un día de los cuales resolvemos muchos problemas y muchas situaciones o muchas cosas que este municipio, que aparte de trabajar por el alumbrado, los barrios, limpieza de cloacas, sino que trabajamos por el medio ambiente, por la protección de nuestros animales, por garantizar el trabajo a la comunidad sin tener ningún tipo de problema. Entonces, y todo esto se ve con el fruto y el esfuerzo en conjunto, porque esto es el resultado que ustedes vinieron con toda la buena voluntad, con el equipo de trabajo, abrieron sus puertas, dejaron que las trabajadoras sociales escucharan realmente también la problemática de ustedes, del trabajo, de la familia, y hoy estamos resolviendo todo. Así que para mí y todo el equipo, y agradecer a Soled en general también por este momento hermoso, porque la verdad que es una buena noticia para todos. Y vamos a seguir estando y vamos a avanzar, porque ya vamos a empezar a preparar la segunda licitación para comprar 20 motocargas más. 20 motocargas más. Es importante resaltar la colaboración de ustedes por venir, ponerse a predisposición, por confiar en nosotros. No va a existir en la ciudad de Villa Mercedes, y no sé si en la provincia, un lugar donde los animales estén mejor atendidos que acá. Donde también quiero decir que vamos a mejorar la infraestructura de este lugar también. Porque se ha convertido en un lugar temático, donde vienen familias con niños, sobre todo en los momentos que están lindos, a disfrutar de un día y disfrutar de este hermoso lugar. Así que, bueno, me siento muy feliz. Vamos a seguir trabajando de forma conjunta y también recordar que gracias a los vecinos de la comunidad de Villa Mercedes, con el aporte mensual que hacen con las tasas mensualmente, que no son mucho, pero gracias a ellos podemos destinar fondos, porque cada uno de esos no cuestan barato, cuestan bastante carito, pero lo pudimos hacer y lo vamos a seguir haciendo. Así que por los sin voz, como siempre dice este hermoso equipo, sigamos trabajando para que tenga una mejor calidad de vida. En el refugio de contención animal siempre digo que no es un criadero. No es ni un criadero de perros, no es tampoco... Acá los caballos no son de aras ni nada por el estilo. Acá al contrario, venimos a mejorarlo, a la calidad de vida, a tenerlo mejor y si no fuera por este hermoso equipo de profesionales, la verdad que no se puede llevar adelante todo lo que está haciendo. ¿Eh? Felicitaciones, porque hay que felicitarlos también. ¿Eh? Que tengan mucha suerte y también a todos, puedo reiterar, a todo este hermoso equipo, que como siempre digo, estoy muy orgulloso. Y bueno, dentro de pocos días los vamos a invitar cuando firme el llamado de licitación de las próximas 20 motocargas que vamos a adquirir. Muchas gracias, que tengan un buen día. Muy bien. Ahora sí nos vamos a preparar para la entrega de las motocargas, ¿sí? Lo primero que vamos a invitar...